teatros de estilo minimalista, su diseño arquitectónico, creado así, bueno, menos es más, significa esto, espacios amplios y limpios, formas simples y sencillas que ya desde afuera lo podemos ver. Si bien el revestimiento externo, si lo ven, ese color ocre medio marrón es un acero. Y esto, si ven también su forma, es perfecta que se ve la forma de la sala y de la caja que es el escenario, ¿sí? La forma de la sala, que van a ver por fuera ya se ve, como bien les digo, es la forma de herradura, esta es la forma de ala italiana, se llama la forma del teatro. Estas son las formas que se usaban en Italia, en la antigua Italia, para hacer ópera. ¿Sí? Es la mejor forma para la distribución del sonido. Entonces, ya les estoy dando una pista de que la sala es una sala acústica, digamos que con una excelente acústica, para proyectar sonidos de manera analógica, como lo estoy haciendo yo, sin un micrófono, ¿no? Entonces podemos proyectar voz, música, sin micrófono, por su excelente acústica, ¿no? De todos modos, el teatro cuenta con la tecnología y demás para poder hacer todo tipo de espectáculos. De hecho, también es una premisa del teatro apostar a la variedad de la programación, ¿no es cierto? Tal vez la ópera es algo más clásico, pero también hay puestas en escena más vanguardistas y todo tipo de espectáculos. Aquí, que no hay ninguna puesta en escena hoy, podemos ver la magnitud del escenario, que realmente tiene unas proporciones muy grandes para poder hacer todo tipo de espectáculos, como les contaba. Es muy importante, igual, para la ópera, tener un elemento fundamental que ahora no lo vemos, pero se los voy a hacer imaginar. Bien, el escenario también cuenta con plataforma giratoria, que es un círculo de 16 metros de diámetro que gira para cambiar la escenografía. Cuenta con 7 telones, también el doble que vemos de altura, también tiene el doble de altura este escenario para que podamos cubrir una escenografía completa, la podamos, digamos, ocultar. Y también uno de los talleres que tenemos dado al escenario es casualmente el de escenografía, porque debemos poder construir las escenografías de las óperas, son realmente majestuosas, como les decía, de gran magnitud, que puede ser hasta escala real, ¿no? Entonces, si queremos crear una escenografía de un castillo, por ejemplo, y es muy grande, debemos poder crearla y trasladarla sin ninguna dificultad hacia el escenario, ¿no? Se forma en canto lírico, se forma en canto popular. Estos son anuales, ¿no? Todo el año los jóvenes lo hacen de manera gratuita, uno puede acceder, ¿no es cierto? Es decir, que hay apoyo del Ministerio para que se puedan realizar estas actividades, que realmente son muy importantes para los jóvenes, ya que en el pasado debíamos viajar a otros lugares para poder estudiar estas cosas y ahora podemos hacerlo en nuestra provincia. Y también llevarlo al escenario después de estudiarlo y de preparar una obra.